Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. La Dama del Lago fue estrenada por Robert Montgomery en 1947. Montgomery realiza aquí una genialidad impensada, ponderando las virtudes de la cámara cinematográfica. Su inquietante visión acerca de este policial negro de pura cepa adapta la novela de Raymond Chandler utilizando el estilo en primera persona como mecanismo de construcción de una narrativa revolucionaria, de manera que la subjetividad del personaje protagonista empatiza en modo inmejorable con la mirada de cada espectador, mientras una atmósfera nocturna consuma las bases genéricas. El claroscuro brilla en su esplendor. La mirada del espectador se posa sobre el detective. Es Marlowe en su laberinto tras la pista de la primera víctima. Es el germen de la violencia en su cotidianidad y la tensa situación que solo puede culminar en asesinato. En La Dama del Lago, el espejo desenmascara al reflejo. Tan neblinoso y subyugante en una belleza estética omnipresente como rasgo de un cine exaltado a la enésima potencia. El policial es comprendido como un imprescindible documento de su tiempo histórico. Esta es una obra cabal del cine clásico y su mesurada narración es una maquinaria orgánica, infalible y atemporal. Esto fue Maxi Micro, la recomendación cultural de difusión parlante. Soy Maxi Curcio, te espero en la próxima emisión.